de la fatídica que estamos dando a conocer, ¿no? Y se, digamos, y se, se pudo hacer un relevamiento para ver si ninguno de los otros tenía, se cortó la luz, ¿cómo es el tema? Digo, ¿se cortó la ¿sabe algo acerca de eso? ¿Se cortó la electricidad? Entiendo, del... Lo que sí tengo conocimiento es que llegó personal idóneo desde el AR y que hicieron obviamente las tareas de prevención frente a lo sucedido. Lo que no está claro, ¿qué es lo que realmente sucedió y por el cual estamos hablando de este tema hoy, ¿no? Pero de manera preventiva sí se tomaron algunos recaudos, inclusive se dejó una consigna policial, obviamente, para continuar con las diligencias hoy, pero anoche nomás se trató de trabajar lo más rápido posible justamente para buscar esclarecer los hechos. Como le dije anteriormente, la doctora Flamini es la persona que nos ha ido indicando el temperamento a seguir y se va a seguir trabajando indefectiblemente sobre testimonios y otras pruebas que van a sumarse a la causa. Bueno, gracias, comisario. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. El comisario Alejandro Quinteros dando a conocer lo que tiene asentado a la policía. Bueno, en teoría entonces el lugar ya fue, digamos, sí, ya está seguro en teoría. Ya está. Yo entiendo que, viste, cuando es de todos y la responsabilidad no es de nadie, más o menos una cosa así. Cuando es de todos, nadie es responsable. Ese es el problema. Y yo coincido con vos. Para este tipo de cosas, alguien tiene que ser castigado. Sí. Alguien tiene que tener una responsabilidad para que no ocurra en otros lugares. Porque si no, vamos como gobierno, hacemos una canchita, le ponemos un par de luces y después nadie se hace responsable de esa situación. Alguien tiene que hacerse responsable, porque no podemos dejar algo como esto a la deriva y sin que nadie se haga responsable. Y porque acá están las consecuencias. Y fíjense, esto no fue un accidente, Nico. Después dicen, no, un accidente. No, porque si los vecinos avisaron, les dijeron, miren que está el cable este, miren que digamos está dando tensión o está mal, está mal conectado, es un peligro. Si ellos dieron aviso, esto no es un accidente. Entonces estuvieron avisando, estuvieron, hubo tiempo de que pudieran prevenir, de que pudieran poner la cancha en condiciones, hasta que tuvieron que esperar esto, ¿no? Para cortar el y para que vaya la gente de Delar, en este caso, no sé si es de Delar, no sé si es la municipalidad, no sé de quién es, pero alguien tiene que responderle a esos papás que perdieron un hijo. Y ahora, Nicolás, eso no se tiene, no tiene la obligación el centro vecinal de hacer revisar es que todo, no hay, eso. Creo. Según lo que decía la señora, no hay centro vecinal. No, no, es que ella agarró, dice, pero que no había responsables. Es todo muy precario, sí, olvidemos, todo muy precario. Imagínense que la cancha no corresponde a ningún club. A ver, Cande, en todo caso vos ahí anda corrigiéndome. Puede ser, porque hacen las canchitas, claro, me imagino, las hacen en muchos barrios. Sí. Pero si digo, más allá de todo, si los vecinos están diciendo y han informado, como ella dice ahí, la vecina, miren, fuimos y dijimos en la comuna, dijimos en tal lado que hay esta situación, alguien tenía que responder, porque si no, ¿cómo es la cuestión? Y ahora más que nunca tienen que revisar todo. Cualquiera como ciudadano como vecino puede decir, mire, Delar, en la canchita tal está pasando esto. Ellos tienen que ir a revisar porque es un peligro, saben que juegan con la vida. A ver, tengo un teléfono. Hola, hola, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, ¿con quién hablo? Con una vecina del barrio de 10 de junio. Te escucho, mi amor. Mire, anoche fue algo tan lamentable sobre el niño que hemos perdido en el barrio, ya según la segunda negligencia que aparece en el barrio. Nadie se hizo cargo. Hemos llamado, hay notas, hay en el CEPAR Oeste, en la municipalidad, en electromecánica, en el ELAR, y nunca nos dieron una solución a nadie. Recién anoche tuvo que pasar esta tragedia para que ellos recién se aparezcan, ¿me entiendes? Y es algo muy lamentable porque ahora todos se tienen la pelota para todos lados. Sí. ¿Y cómo quedamos a vecinos? Sí, es que... Yo venía hace rato tirándole corriente a los niños cuando iban a jugar. Llegaron a la electromecánica de la municipalidad que hicieron, pusieron una cajita transformadora y le dejaron que está un niño de 2 años llega a donde está la cajita, ¿me entiendes? Que es un peligro. Sí, desde el vamos eso es, ya cuando lo han hecho, ¿no? Tiene los postes adentro de la cancha, con lo cual ya es un problema, porque imagínate, estás corriendo, vas corriendo en la cancha, te vas y te chocas contra el poste, debería estar por afuera. Y encima con la electricidad, acá estamos ya con algo encima mucho más grave, que es el tema de la electricidad. Así es, Nico. Dios mío. Anoche le hicieron la pericia, tenía 223 voltios. Se imagina un niñito de 9 añitos. ¿Se imagina cómo lo agarró la corriente? Dios esos mío. Padres que son de muy escasos recursos, lo que están sufriendo ahora, con 2 criaturas también, chiquititas también, que están ahí. Los hermanitos lloraban anoche, era algo, mire. Me imagino, durísimo, durísimo, durísimo. Bueno, mi amor, te mando un beso, gracias por llamar, ¿eh?
No, de nada, Nicolás. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Por favor, por favor, por favor. Bueno, Cande, ¿algo sí, más para agregar desde allí? No, simplemente, bueno, resaltar que si sí, los postes con la luz en sí de la cancha están, no sé, 40 centímetros de sí, la cancha. Sí. Desde el vamos estuvo mal hecha ya, mal diseñada. Sí, y no pertenece a ningún club, o sea, es la canchita del barrio. Del barrio, sí. Es una obra que se habrá hecho para el barrio, que no está mal, pero también a veces cuando se hacen las cosas así a las apuradas, para ahorrar plata y a veces se las hace mal. Gracias, Cande. A ustedes, chicos. Hasta luego. La terrible noticia de las últimas horas, un niño de 9 años que murió electrocutado jugando al básquet en una canchita de barrio, en el barrio 10 de junio. 906, noticias. Presenta la información.